Bienvenidos. ¿Cómo están, señores? Hoy arrancamos con Tembolán. Está un quilombo el lobby. Ya voy a entrar. Dale, pipi, tío. Dale, pipi, yo canta, pipi. A ver, escúchenme. Bueno, señores, bienvenido a Tembolán. Este servidor va a tratar un poquito de esto que están viviendo ahora mismo. Así que yo les voy a dar las reglas básicas que ya están en el Discord, pero para que entiendan, voy a tratar de resumir lo más rápido posible la idea del servidor, que más o menos la mayoría ya está enterada. Pero para aquellos que no tienen ni puta idea de qué va este servidor, es la copia barata de Egoland, ¿se entiende? Nada de toxicidad, nada de grifeo, van a ver... ¡Vos sos el Rubio! ¡Aguanta el Rubio! ¡Está más duro que Maradona este! Esperan un poquito. ¡Ahí está! Y despeina la baterita, por favor. Abrime la puerta. Espera. Vení. Cada vez, cagón. Pone barra remove a. Y voy a spawnear los osos. Y cuando salen los osos, abrí la puerta. Señores, esto arrancó, señores. Sobrevivan. Sobrevivan, señores. Sobrevivan. Vamos, sobrevivan. Sobrevivan. Dale, sobrevivan. ¡Vamos, corran, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, empezó! ¡Empezó! Bueno, empezó esto, señores. Varias personas están por aquí ya en búsqueda de una vida mejor. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué divertido va a estar esto! Yo... Bueno, yo me tenía que buscar mi facción. Hoy pienso más que ayer, ¿hobby? ¡Hobby! ¿Qué se acabó? Ya pota la facción. Hay potaina empleado, compañero, para hacer... Para construir y eso. Llegó el alcalde. Yo estos primeros días voy a hacer un poquito más de control. Voy a ir observando a ver qué hacen los muchachos. De momento no estoy viendo ninguna kill entre jugadores, así que... Bien. ¡Te corre un oso! ¡Oja, Nide! ¡Llúave! ¡Llúave! No le vaya a hacer nada a ese, bro. ¿Dónde están, bro? Espera, what the fuck? Okay. Hola, mía. ¿Qué coño hace aquí? ¿Cómo están? ¡Un zombie! ¡Asustate, boludo! ¿Son ustedes dos? No, yo estoy con mi team. Yo le encontré nomás acá a Chiri. Ah, ok. ¿El que encontraste aquí? ¿Al Mongoluf? No, a vos. ¿Qué haces aquí? Al Mongoluf. No, vine a visitarle a ver qué están haciendo. Voy a empezar a reclutar personal para la alcaldía después. ¿Por qué estás matando un caballo, mi rey? ¿What? Porque quiero carne, mi rey. Sobreviva. Mira, si le pega un disparo, dice que te hace el admi más sexy de todo. Si le pega un disparo. Grande, ahora solucionado. Tu sex appeal por 1000. Paragui, acá está. Okay. Me asustó, señor. ¿Quién silbó? Pensé que era Discord o algo así. Cuidado, no te caigas, Estoy recorriendo y controlando a los muchachos. ¿El tema de matar se puede ya o más adelante? Sí, el servidor es de rol. Lo que no voy a tolerar es lo de ir en un grupo, ¿verdad? Y matar a todo lo que vean, ¿me entendés? Ajá, y por ejemplo, ¿se encuentra alguien en un drop? ¿Puede pelear contra el otro para quitarle el loot? Claro. O sea, esta semana va a ser más de acomodarnos. Más que nada para que gente que no conoce del juego, más que nada sepa jugar, entienda. Y después ir metiendo reglas específicas. Como por ejemplo, tenemos pensado meter que las zonas de raideo
por ejemplo, Military o el túnel o lo que sea, esas zonas son zonas rojas, como el GTA Roleplay. O sea, son zonas rojas, ahí no hay rol. Si hay drop, la misma cosa. O sea, se van a pelear por el drop hasta que alguien lootee el drop. Se lootea el drop y bueno, terminó, cada uno por su lado. Capé. Tira, cure. ¿Dónde está robado? Me asustaste. Después, ¿cómo Toby? Está? No estoy yendo a nuestra alcaldía, compañero. Estoy juntando cosas. ¿Dónde vamos a construir? Eso vamos a hacer ahí cerca del spawn. Pero después nomás. Hacé nomás vamos a tu casa y... rolear, jugar. Yo si estoy más... Oye, más, ya está ya. Bueno. ¿Vos sabés que quise traer una cámara acá en mi pecho, pero no puedo. Funciona mal mi cámara. Voy a irme a buscar un lugar para refugiarme en la noche. Oíma. Las bases ya se hicieron esto, bro. Esto es lo que yo quiero evitar, gente. En un día ya se hicieron todo. Mie puto. ¿Así? Mentira, mie. Vos sos mi streamer favorito, mie. Un ratito, Rana. Yo soy tu mod, mie. No me vayan a hacer nada. Van ya. ¿Y Ranga? ¿Qué pasó, Ranga? Te voy a traer un regalito, ¿sí? Bueno. Anda nomás para allá, voy a traer el regalo acá en la casa. Quédate ahí quietito, quédate quieto, no te muevas, no te muevas, quédate quieto. Ponete ese y agáchate. Agáchate, ahí nomás quédate. Pico. ¿Sí? Ya llegó tu encomienda. Mi encomienda, ok. ¿Dónde? ¿En la casa? Sí, ya llegó, está en la casa. ¿Abrí? Uy, ¿cómo abro? Wow. Oh, wow. ¿Para mí? ¿Todito para mí? Sí. Mira, así me pones, mira. Dios mío, bueno, a ver, ¿qué pasó con Oliver? Mira, no estamos ni 2 horas y ya es la tercera llamada de atención para el grupo de Low. Vamos a ver. Depende de qué me diga Oliver, voy a ya tirarle un ban porque yo la verdad que voy a ser muy intolerable con este tema. M11 en otra cosa. Oliver. Sí, el de la ametralladora es Miguel. Hola. Oigo. ¿Qué pasó? Che, no se puede ni matar todavía. Nosotros estábamos roleando tranqui panqui y vienen a buscar problemas. O sea, tipo, en desafiarnos, boludo. Vinieron de una a matarle. O sea, yo estoy roleando como tal, por eso avisé en el chat. Ok, voy con ¿qué pasó? Ella, bro. Vinieron a matarle de una, sin mediar palabra. Dale, dale. No, vinieron a hablarnos, a amenazarnos, ¿verdad? Estamos continuando. Esta es tu casa, ya sé dónde es tu casa, te vamos a matar. Okay, y de repente. Voy junto ya, sé, ya no le quieran. A los dale. Tres. Se van fuera ahora. Y no mato. Ay, ay, ay. Esto es lo que yo no quiero, bro. No, mira, voy a ser medio en bore, pero esto yo no quiero. Che, explíquenme un poco qué están haciendo. Hola. Ya de entrada. No van ni 2 horas del serio, ya tengo 3 quejas ustedes. Puede ser, veo. Pero escuché, ellos me mataron, ellos me dispararon. Bueno, escuchen. No, quiero escuchar. Mira, me advirtieron demasiado bien que si le metía a usted iba a este problema y más cuestiones. Mira, igual le di la derecha. Entonces le voy a decir una cosa. Este no es un puto servidor vanilla. No, escúchame una cosa, Lo. No me interesa el stream. Este es un puto servidor de rol. No es un servidor vanilla. ¿Ok? Si quieren ir al vanilla y a rolear y a romper la bola y a matar, vayan al vanilla, ¿ok? Pero ¿qué hago si me disparan ellos primero? Low, una más y chau, ¿ok? O sea, ya dije, yo no voy a ser tolerante. Te estoy preguntando bien nomás. Ok, gracias. Bien, cuando te estoy preguntando, man. Bueno, 734, voy a charlar contigo porque creo que Low no está entendiendo a lo que yo quiero llegar. Este servidor es de rol, ¿ok? Yo no quiero tener problemas con ninguno de ustedes. Me advirtieron, me dijeron. Si le van a meter al grupo de Low, de Ames y su gente, va a haber este tipo de problema. ¿Y qué pasa? Tenemos 2 horas de servidor y es la puta tercera queja que ya estoy teniendo. Yo entiendo que acá no hay reglas muy bien escritas y demás, pero es un servidor de roleo, de chill, para crear contenido. ¿Ok? No es para ir a andar amenazándole y diciendo de dónde vivimos y ya le vamos a robar y me dispararon y bla, bla, bla. No funciona así. Acá hay gente nueva que no tiene ni puta idea de lo que es el juego.
Entonces ustedes que ya saben y ya manejan todo el juego no pueden ir andando y demostrando y haciéndose valer porque ustedes ya saben cómo diablo funciona el juego. Comprendan, por favor, es lo único que se les pide. ¿De dónde se sacaron el helicóptero? ¿De dónde mierda sacan un helicóptero ustedes? ¿Qué pasó? Yo soy el Uber. Te doy una vuelta, amigo. Subí. Dale. Un ratito, espera que. Vamos. De la Corea. El pilo puto. ¿Qué tal, tío, Miguel? ¿Tenés? ¿Vos pido sufrido ansiedad? No. Tranqui. Ay, Dios mío. ¡Ey! ¿Qué tal, tío, Miguel? ¿Estás bien? Tranqui, estoy recorriendo el helicóptero. Mira, capeteo, mira este helicóptero yo. Opa, este es drop, ¿eh? ¡Oh, no! ¡No es drop! ¡Tira, corre! Ay, compañero. ¡Tira! ¡Corre! ¡Corre, capelón! ¡Ay, hijo de puta! ¡Tira, corre! No. Ahí está. Yo ya me retiro, vamos dejando el raid correspondiente. Y nada, señores, esperemos que esto vaya avanzando bien. Buenas noches y nada, mañana vamos a continuar con esto.